Ya es un mes técnicamente que el Señor nos está hablando una y otra vez acerca de un tema en específico, y es el arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de muchas cosas. Dios nos está llamando a poder caminar en santidad, a poder afirmar una vez más nuestra comunión, a ser intencionales en no solamente estar en comunión con Dios permanentemente, sino en comunión con los demás, a limar nuestras asperezas, porque Jesucristo está viniendo. Amén. Jesucristo está viniendo. Él está regresando. Él está a las puertas. Y Él está viniendo por una iglesia santa, una iglesia que esté caminando de manera adecuada, con el corazón indicado, alineado al Espíritu Santo. Él está regresando. Primera de Juan capítulo 3, verso 2 al 3, dice lo siguiente. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Los hijos de Dios dicen amén. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de su segunda venida, seremos semejantes a Él. Nuestro cuerpo será un cuerpo glorificado, porque le veremos tal y como es Él. ¿Por qué sabemos que este pasaje en específico está hablando de la segunda venida del Señor? Porque tres versículos arriba, en 1 Juan 2:28, siguiente, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Está hablando de su retorno. Tenemos esa esperanza de que Él está regresando. Por ende, la respuesta para esa actitud, o para esta promesa, perdón, de que Él está regresando, está en el verso 3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que está consciente de que Cristo está volviendo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La respuesta natural de una persona consciente de que Cristo está volviendo es que se va a purificar. La esperanza de su regreso nos anima a caminar en pureza. Juan lo pide. Pablo no solo lo pide, Pablo lo ordena. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, la promesa de que Él va a regresar, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No solamente Juan lo pide, no solamente Pablo lo exige, lo ordena, es el deseo grande de Dios, es que nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Y una vez más, yo ya le pedí perdón por esto hace dos semanas, ¿no? Por favor, no se moleste si soy insistente en este tema. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos pedir perdón por nuestros pecados. El deseo de Dios es que cambiemos nuestro camino. Mire lo que dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, Él va a regresar. Según algunos tienen por tardanza. Pastor, esta cantaleta de que Cristo viene, llevamos 2000 años con lo mismo y no pasa nada. Bueno, sabes que algunos van a tener por tardanza eso, sino que es paciente para con nosotros. No es que Él se atrasó, es que nos tiene paciencia, porque no queremos cambiar nuestro caminar, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Juan lo pide, Pablo lo ordena, es el anhelo de Dios. ¿Cuántos aquí quieren hacer la voluntad de Dios? Una gran mayoría. Hay otros que no levantaron la mano. Vamos a orar por ti al final. Pero mire, Pedro insiste en este concepto en el capítulo 3, en el verso 13, un poquito más adelante, el verso 13, el verso 14. ¿Se anima a leerlo conmigo? ¿Le parece? A la cuenta de 3, 2, 3. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mire, hasta ahí. Si tiene alguien al lado, dígale: ¿estás esperando a Jesús? Jesús, y dile, si no se enteró, dile: Jesús está regresando.
Gracias, mi hermanazo. Me va a ayudar muchísimo. Gracias. Verso 14, vamos. 2, 3. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, vamos, con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y miren, este principio podría una y otra vez resaltarlo, porque necesitamos comprender que los tiempos cada vez se van a poner peor, se van a poner más difíciles, se van a poner más complejos, y es necesario que exista una iglesia arrepentida. ¿Algún amén? Y como Dios nos ama tanto, como Dios nos ama tanto y nos tiene tanta paciencia, Dios va a usar todo lo que sea necesario para llevarnos al arrepentimiento. No se asuste si en ciertas cosas de la vida empieza a ir mal. No se asuste si empieza a enfermarse, si se queda sin trabajo. Es muy posible, no le estoy diciendo que es 100%, pero es muy posible que Dios esté usando incluso ese tipo de circunstancias para golpear nuestro corazón, para que nos arrepintamos. ¿Se acuerda cuando hablamos acerca de que el arrepentimiento es la llave para muchas otras cosas? ¿Sí? Es la llave para todos los beneficios de Dios. Dios quiere para nosotros esa vida, pero el inicio de todo es el arrepentimiento. Hay una y otra historia en la Biblia que nos narra eso. Dios lleva al límite a la persona con tal de que su corazón se arrepienta. Un ejemplo, mire, siguiente. ¿Se acuerda del hijo pródigo? El hijo pródigo se alejó de la casa de Dios. ¿Y qué utilizó Dios para que el hijo pródigo se arrepienta? Golpeó su economía. Claro, porque se fue al mundo con toda la plata de su padre y empezó a gastarle. Ah, qué va, yo tengo la plata, tengo la tarjeta de crédito de mi papá. Ay, empezó a gastar su herencia, ¿no? Hasta que se acabó la plata. Se acabó la plata y terminó comiendo con los cerdos, y ya sus amigos ya no estaban porque ya ni plata tenía, no pudo pagar las cuentas, perdió absolutamente todo. Y ahí se dio cuenta que en la casa de su padre había pan. ¿Te acuerdas de la historia? Y cuando regresa, regresa con un discurso. Dice: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y lo que hace Dios es ponerle una ropa nueva, ponerle un anillo, un pacto nuevo, renueva las cosas, porque todos los beneficios de Dios empiezan con la llave del arrepentimiento. Otra historia, había un rey, el rey Manasés. ¿Cuántos conocen la historia del rey Manasés? Está en Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas narra la historia de un montón de reyes de la tribu, de la región de Judá. Este rey, el rey Manasés, era el hijo de un rey que se llamaba Ezequías. Un día un profeta le dijo a Ezequías: Ezequías, te vas a morir. No, por favor, no me quiero morir. Y tuvo 15 años de prórroga para morirse. En esos 15 años, este rey tuvo un hijo. Y fue este hijo que se volvió rey, el rey Manasés. Pero este rey Manasés fue de los peores. Fue el peor. ¿Cuál de los peores? Fue el peor. Abiertamente él era brujo. Abiertamente él era idólatra. Era discípulo de la brujería y no se molestaba en ocultarlo. Dios manda juicio sobre este rey. Y viene un reino, el reino de Babilonia, y lo toma preso y lo despoja de absolutamente todo. Entonces, cuando él estaba en la lona, cuando perdió el cargo de rey, cuando ya no tenía nada, cuando estaba destruido, en ese momento Manasés se acuerda del Dios de su padre. Y la Biblia dice que se arrepiente, se convierte a Dios y le ruega. Levanta un clamor de ruego: Dios, perdóname, porque he sido el peor de los reyes, un brujo. Y lo que Dios hace es restaurarle por completo el reino y le devuelve la corona. Nadie se merecía ser rey peor, Manasés. Y Dios le da a él esta oportunidad. Qué importante es aprender a rogar a Dios. Qué importante es tener el lenguaje adecuado para suplicarle. Recuerda, por ejemplo, esa historia donde vienen unos demonios, legión, y están con Jesús.
Van donde Jesús, por si acaso esa historia para los que quieren leerla está en Marcos 5. Dice la Biblia que aparece el endemoniado y le rogaron, los demonios le rogaron a Jesús, no nos mandes al abismo. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué hace Jesús? Bueno, pues no se van al abismo, váyanse a los chanchos. ¿Se acuerdan? Los demonios rogando a Jesús y Jesús concediendo el deseo del demonio. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Cuántas cosas lograríamos nosotros si aprendiéramos a rogarle a Dios? El rey Manasés le rogó a Dios, se arrepintió y fue restaurado del todo. ¿No lo he convencido? Recuerde el siguiente, recuerde al rey David. El rey David un día, en vez de ir a la batalla, usted sabe la historia, se queda ahí, ve a una mujer. ¿Qué se llamó la mujer a la que ve? Betsabé. Muy bien. Hay pecado, de paso de eso, asesina al esposo de Betsabé. ¿Usted se acuerda la historia? ¿No es verdad? Betsabé queda embarazada de ese adulterio. Y todos se quedan callados. Es más, si usted lee la Biblia ya por segunda de Samuel capítulo 12, una vez que mata al esposo de Betsabé, dice que él va, se baña, se alista y va a servir a la iglesia. Va y alaba. Es complejo porque él sigue sirviendo en la congregación con su pecado, tapándolo, hasta que nace su hijo. Y luego de que nace su hijo, viene el profeta y le revela el pecado y su hijo se muere. Su hijo se muere. ¿Puede haber algo más duro que la muerte de un hijo? Lo que hace en ese momento David es arrepentirse. Se arrepiente y es el Salmo 51. Y Dios le restaura, le da un hijo por Betsabé que es Salomón. Y Salomón termina siendo su relevo. Él no tenía, aunque tenía 20 hijos por allá, él no tenía uno al cual entregarle la corona. Y le entrega la corona a Salomón. Porque los beneficios están cuando una persona se arrepiente. ¿Tampoco lo convencí? Juan capítulo 4, mi capítulo favorito de la Biblia. Siguiente. Había una mujer. Esta mujer era la mujer samaritana. Y está en el pozo y se encuentra con Jesús. Era una mujer que le interesaba la adoración. Empieza a hablar con Dios acerca de asuntos teológicos. ¿Dónde se tiene que adorar? Ustedes dicen aquí, nosotros decimos allá. Dime, ¿qué entiendes por proscunio? Bueno, proscunio, la adoración. Y empieza a resaltar una charla, pero impresionante, de adoración. Él le pregunta, ¿y dónde está tu marido? No tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos tienes y el que tienes no es tuyo. Se le revela su pecado. Ella dice, tú eres profeta, reconoce a Jesús, se arrepiente y Dios utiliza a esta mujer para poder llevar el evangelio a su nación. Dios restaura su voz de autoridad simplemente porque esta mujer entendió que tenía que arrepentirse. Tuvo autoridad después de que confesó su pecado. Aún los veo con carita de no convencidos. ¿Otro? Mire, hay uno que se llama Pedro, siguiente. Pedro, me vas a negar. No, nunca te voy a negar. Hasta que cante el gallo. Cante el gallo, Pedro estaba lejos. Y cuando resucita Jesús, le dice, llamen a todos y llamen a Pedro. ¿Cómo estaría Pedro? Negó a Jesús, o sea, ninguno de los demás lo hizo, pero él negó a Jesús. Volver una vez más a la comunidad y decir, confiesa su pecado, se hace amigo de nuevo del gallo. Y luego vemos a Pedro dando la primera prédica de la iglesia, con la que todo el mundo se convierte. Hay 3,000 convertidos de la noche a la mañana. Porque Dios restaura y bendice a aquel que genuinamente se arrepiente. ¿Algún amén? ¿No? No veo muy bien por la luz, pero ahí al fondo parece que no me creen. Un último. Había una mujer que vivía en Jericó. Esta mujer era prostituta. Rahab se llamaba. Y la Biblia dice que Dios había prometido al pueblo de Israel que ellos iban a tener una región, la región de Canaán. Había pasado muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Salieron de Egipto.
Después de salir de Egipto, lo que ellos hacen es dar vueltas por el desierto, se cambia de generación y dice, vas a tomar la tierra prometida. Vas a tener que pelear con muchos. Y la primera región en la cual ellos iban a abordar era Jericó. Mandan dos espías. Y ella aloja a esos dos espías que los empezaron a buscar. Ella reconoce al Dios de Israel. Y les dice, por favor, cuando vengan y tomen esa ciudad, porque Dios te las ha entregado, acuérdense de mí. Acuérdense de mí. Y ellos le dijeron, vas a hacer una cosa, vas a colgar una pitita roja, un hilo rojo, para que sepamos cuál es tu casa y no la destrocemos. Esta mujer, Rahab la prostituta, se arrepiente, reconoce a Dios, y el día que toman Jericó, ella es salvada. Hay un patrón en la Biblia, un patrón muy clave. De aquel que se arrepiente genuinamente, Dios le restaura las cosas que tenía perdidas. Y lo primero que tengo que decirle a ustedes esta mañana es que no importa, no interesa cuán grande sea el pecado que hemos cometido, no interesa cuán grande sea la ofensa que hemos realizado a Dios, y no importa cuán metidos en el hueco estamos, hoy hay esperanza. Hay esperanza para cada uno de nosotros si nos arrepentimos genuinamente y cambiamos nuestra forma de pensar y hacemos obras dignas de arrepentimiento. Todo lo que les he explicado durante todas estas semanas, amados míos, Dios puede restaurar y restituir absolutamente todo. Pero hay algo que muchas veces nosotros pasamos de largo. Y es aquel pecado que solamente nosotros sabemos que hemos cometido. Es ese pecado, es nuestro pecado favorito, ¿no? El que siempre está ahí. Y nadie se ha dado cuenta. Hay un caso peculiar. Hay un caso interesante. ¿Recuerda la historia de esta mujer de Rahab, la que le estoy contando? ¿Sí? Pues este caso peculiar está en la posición que toma el pueblo de Israel para tomar Jericó. Siguiente, mire, Israel tenía la orden de tomar toda la parte que es Canaán. Aquí en el mapa está en color verde, ¿de acuerdo? Pero esto ya estaba tomado por un montón de ciudades. Aquí le dejé la lista, 31 en total. Tenían que lidiar 31 batallas para poder poseer la tierra prometida. La primera, la cual ellos iban a tener que lidiar, era Jericó. Jericó fue épico. Usted conoce la historia. Jericó fue espectacular porque van a Jericó y Jericó no era cualquier ciudad. Jericó era el lugar de mayor perdición. Era un centro de prostitución, era un centro de hechicería, era un centro de idolatría. Jericó era el lobby del infierno. Eso era Jericó. Y estaban metiéndose con todo al infierno. Esa era la entrada. No podía ser una batalla normal, tenía que ser una batalla épica. Usted sabe la historia, ellos empezaron a dar vueltas alrededor de Jericó y cuando gritaron, los muros se cayeron. Fue tremendo. Imagínate el chisme cómo empezó a correr. Hay unos locos dando vueltas alrededor de la ciudad y cuando gritaron, se cayeron los muros. La batalla de épica, la batalla de Jericó fue épica, fue tremenda. La única casa que quedó ahí bien parada fue la casa de Rahab la prostituta, porque se arrepintió. La siguiente ciudad a la cual ellos iban a poseer era el lugar de Jai. Pero cuando ellos tomaron Jericó, había una orden de parte de Dios para poderla tomar. Una consultita. ¿Están cómodos? ¿O prefieren que prendamos un aire acondicionado? ¿Sí, no? ¿Estamos bien? Ya, está bien. Procuremos que el exceso de calor por el amor que tenemos de estar juntos no nos haga dormir. ¿De acuerdo? Así que si lo ves al de lado medio que cabeceando, dile, ¿de acuerdo? Así no nos resfriamos. Mire, cuando Dios ordenó tomar Jericó, aquí está el caso particular, aquí está el caso interesante. Cuando Dios ordenó tomar Jericó, lanzó una orden clara. Esta orden está en Josué.
Josué capítulo 6, verso 17. Léalo conmigo. Yo leeré el verso 17 y usted leerá el verso 18. La Biblia dice esto: y será la ciudad anatema a Jehová. Está hablando de Jericó, ese, el lobby del infierno. Será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en la casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros enviados. Usted ya sabe la historia. Verso 18, 2, 3. Pero vosotros del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema en el campamento de Israel y lo turbéis. Usted nota un común denominador en estos versículos que resalta más de una, dos, hasta cuatro veces. ¿Alguna palabra que le llame la atención? Pregunto yo. Bien, así se lee la Biblia. La pregunta es esta: ¿qué es anatema? ¿Qué es anatema? La traducción más sencilla de la palabra anatema es maldito. ¿Por qué lo hacen difícil? ¿Por qué no le ponen sencillo? Y será una ciudad maldita, ¿no? Vosotros guardaréis del maldito, sin que toquéis ni toquéis ninguna cosa maldita, para que no seáis malditos. Más fácil era, ¿no? ¿Por qué le ponen anatema? El detalle es que la palabra anatema, diga conmigo, anatema. Ahora haga esto: anatema, Esto anatema, No es una maldición normal, no es algo maldito normal, sino este anatema es maldito contaminante. Maldito contaminante. Creo que la forma más práctica en nuestro tiempo de entender un maldito contaminante, por ejemplo, es algo radioactivo. Siguiente. ¿Cuántos se animarían aquí a tener algo radioactivo en su casa? Uno, allá, Dios te bendiga. Así pues, como Homero Simpson, ¿no? Que está terminando, se entra una barra de uranio, ¿no? Y va a su casa, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Nadie, en su absoluto juicio, nadie. Una barra de uranio en tu bolsillo, ¿no? Y paseando en tu casa. Nadie llevaría algo radioactivo. ¿Por qué? Porque lo radioactivo, lo tóxico, hace tóxico todo lo que toca. Y no solamente hace radioactivo y tóxico todo lo que toca, sino todo su entorno se contamina. Bueno, hasta donde yo sabía, yo sé que alguien aquí entiende de esta materia incluso más que yo, hasta donde yo sabía, el elemento más radioactivo que existe, el elemento más contaminante que existe en esta tierra, es el isótopo 235, ¿no es verdad? Este que se llama uranio-235, que es altamente contaminante, tanto así que en los lugares donde ha habido alguna explosión nuclear, o por ejemplo donde sucedió la explosión de Chernobyl allá en Ucrania, el lugar está totalmente contaminado, nadie puede vivir ahí. Ahora, en Chernobyl, bueno, un dato, ¿no? Porque, no sé, tal vez usted está considerando comprar una casa en Ucrania. Puede ser, ¿por qué no? Si usted está considerando eso, tome en cuenta que Chernobyl aún no es un lugar adecuado para invertir. En Chernobyl, en Ucrania, se ha descubierto un elemento más contaminante todavía. Porque cuando ocurrió el desastre de Chernobyl, hubo una fusión tan fuerte que se empezó a derretir ciertos materiales, y a causa de lo que sucedió, empezó a haber un elemento nuevo. Se le llama la pata de elefante, porque solamente en todo el mundo existe esta pieza que está acá, la foto que le están mostrando. Ese, la pata de elefante, ese es el elemento más tóxico del planeta, más anatema del planeta. Y puede verse como un elemento normal, ¿no? No, pero no es normal. Es tan interesante este elemento que tiene su nombre propio. Este material, este elemento químico, se llama chernobilita. Usted se ríe, googleelo. Se llama chernobilita. No hay nada más tóxico que eso.
contamina no solamente al que toca, contamina todo el entorno. Se dice, no sé, se dice que una persona que está en contacto con Chernobylita de manera directa, a los 5 minutos empieza a derretirse. Es así de tóxico. Es terrible. Ahora, Jericó, el lobby del infierno, el punto de prostitución, de idolatría, eso era anatema, contaminado, está infectado. Espiritualmente, todo lo que tienen ellos es espiritualmente radioactivo, contaminado y contaminante. Eso es anatema. Ocurre lo que usted sabe de la historia. Derrotan a Jericó. Y después de una derrota tan épica, los demás pueblos deberían empezar a temblar. Permítame ilustrarlo, y con todo respeto, de esta manera. ¿Qué pasaría si nuestra hermosa ciudad de Santa Cruz es tomada, sitiada y destrozada? Destrozaron Santa Cruz. Ahora, ¿cuál es el siguiente objetivo? Warnes. ¿Qué puede hacer Warnes contra el ejército que ha destrozado la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? Si yo soy de Warnes, empiezo a temblar, ¿no? Porque, uy, esto está grave, ¿no? Se han destrozado todo Santa Cruz, Warnes no es nada. Lo mismo sucedía con la región de Hai. Pero el problema está aquí. Que cuando fueron a pelear contra Hai, equivalente a Warnes, los de Warnes lo resistieron. No tiene lógica. ¿Sabe qué es lo que sucedió? Josué capítulo 7, verso 1, narra lo que sucedió. Mire, no van a tocar nada, no van a agarrar nada, porque todo es contaminante. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. El término prevaricación es un término legal, que significa que es un acto de injusticia sabiendo que es injusto. Sabiendo que está mal, lo hacen. Eso es prevaricación. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. A uno del grupo se le ocurrió tomar un poco de Chernobylita. Y de paso, este que tomó un poco de Chernobylita va y lo guarda en su casa. En su casa. ¿Te imaginas esa locura? ¿Qué era la Chernobylita en este caso? El verso 21 narra lo que fue. Dice así: entre el botín, lo que ya era anatema, vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata, y de la barra de oro que pesaba más o menos medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa, y la plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Humanamente, este anatema podía ser algo hermoso. Humanamente, a los ojos carnales, este anatema podía ser algo bueno, algo normal. Pero aunque era normal y hermoso, hermanos, era tóxico, era altamente contaminante. Y miren, este hombre agarra a la Chernobylita, lo tóxico, lo pone ahí y le tapa con tierra. No hace como que. Imagínense, solamente imagínense. Llevemos a nuestras casas algo tóxico. Ay, no, esto es tóxico. Una barra de uranio, un poco de Chernobylita. Lo lógico, haremos un hueco y lo taparemos con tierra. ¿Crees que eso va a ayudar? ¿Piensas que porque le hemos puesto tierra encima del Chernobylita, la casa no se va a contaminar? ¿Mi vida no se va a contaminar porque lo he tapado con tierra? No. No importa, va a tener consecuencias. Porque las cosas en ese nivel no se solucionan tapándolo. Las cosas en ese nivel no se solucionan callando y que nadie se entere y que no se hable del tema. No se soluciona así. Es como cuando tenemos un ruido en el auto
¿Alguien puede levantar la mano alguna, todas las personas que Dios los ha bendecido con un vehículo, con un auto? Ok. Ahora, segunda pregunta. ¿Alguna vez a tu auto le ha sonado algo? Seguro que sí. No seas como yo. Cuando en mi auto empieza a sonar algo, está sonando algo, te lo subo a la radio. Porque si no lo escucho, no está pasando, ¿no? Y pienso porque le subí el volumen a la radio y porque no lo escucho, ¿se va a arreglar? No, no pasa. No pasa. Si no atiendes eso con prontitud, va a deteriorarse más y va a arruinar más cosas. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es, las cosas que están ahí, las tapamos. Las tapamos con tierra. No hablemos del tema, no comentemos, no saquemos del corazón, que nadie se entere, porque si lo tapo y lo piso, no pasó. El elemento radioactivo no se elimina ocultándolo bajo tierra. El elemento contaminante en nuestra vida no se elimina ocultándolo y haciendo como si no hubiera pasado. Dios no va a permanecer en medio de algo contaminado. Fueron a la segunda batalla con este anatema en medio del campamento y perdieron. No era lógico. Entonces lo que hace Josué es algo interesante, porque Josué va donde está Dios y hace un berrinche. Le hace un berrinche a Dios. Mire, el berrinche de Josué es en el capítulo 7, verso 6. Dice así: entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción. ¿Cómo puede ser posible que perdamos esta batalla? Se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro a tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó y dijo: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Qué buena pregunta. Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos al otro lado, Señor, ¿qué puedo decir ahora? Israel tuvo que huir de sus enemigos. ¡Qué vergüenza! Dios, ¿qué pasó? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos van a rodear y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Entonces, ¿qué pasará con la honra de tu nombre? ¿Qué pasó, Dios? ¿Qué sucedió? ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué? Eso pasó. Y Dios le responde. Y le responde así. Le responde: mira, Josué, si vas a orar así, mejor no ores. Más bien, párate y anda a buscar el problema. Versión alejandriana 2024. Verso 10. Pero el Señor le dijo a Josué: levántate. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado. Ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí, y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esta razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan estas cosas que guardaron y que están destinadas para ser destruidas. Hermanos, esta palabra está bien fuerte. Porque Dios no seguirá más con aquellos que quieren guardar sus anatemas. El anatema hay que destruirlo. Mire, inmediatamente después de eso, desde el verso 16 hasta el verso 18, Josué hace lo siguiente. Josué lo que hace es reunir a todo el pueblo. Algo sencillo. 3 millones de personas nada más. Y comunica esto a las 3 millones de personas y les dice: oigan, hay algo maldito en medio nuestro, por si acaso es a causa de que alguien ha guardado un anatema. Y ahí tú lo ves acá, ¿no?
Acán está confiado. Está confiado porque, ¿cómo lo pillan? El culpable está ahí, pero hay 3 millones de personas. Él pasa desapercibido, ¿no? Como tú y yo cuando sortean autos 0 kilómetros en el Hipermaxi. Ni va a salir. Difícil. Metes tus tickets. No, eso no sale jamás. 3 millones de personas, un papelito. Pero lo que hace José es decir: muy bien, de los 3 millones, apártenme, siguiente, apártenme a Judá. Y el círculo se achica. Muy bien, de Judá, apártenme a la familia de Sera. La cosa más chica, ¿no? Y Acán está ahí. Muy bien, de la familia de Sera, apártenme a los principales de Zabdi. Y de Zabdi a la casa de Acán. La cosa se fue achicando así. Y mira, Acán sabía que era su culpa. Acán sabía que en su casa estaba el anatema. Mire, qué terrible una persona que profesa ser del pueblo de Dios, que profesa estar en Cristo, que profesa ser guerrero de Dios, usado por Dios, siervo de Dios, pero que tenga pecado oculto. Que en vez de favorecer a las cosas del reino, favorece a las cosas de las tinieblas. Obviamente aquí no hay ninguno. Amén. Obviamente aquí no hay ninguno, y en Santa Cruz tampoco. Esto pasa en otros países. Aquí no hay ninguno. Es más, estoy convencido que aquí no hay ninguno, porque nadie en su sano juicio asistiría a una comunidad donde sabe que Dios está presente con pecado oculto. Porque aquí hay un pastor que los está mirando todo, y clarito será si alguien en este momento dice: muy bien, vamos a apartar a la nave central. Los demás retírense. Ahora solamente a la sección del medio para adelante. Los demás retírense. Solo quédense aquí los que tienen chompas lilas. Así, o sea, ¿se imagina? O sea, es eso. Nadie en su sano juicio estaría dentro de la comunidad sabiendo que tiene algo oculto, ¿no? Por eso le digo, o alguien correría el riesgo. ¿Sabe? Aquella persona que tiene el pecado oculto tiene una sintomatología. Tiene una sintomatología que se identifica mientras la persona va caminando en la vida. Hay varios síntomas. Solamente permítame hoy llevar a la mesa 5. Pero présteme atención. Hoy que quiero proponerle esta tesis de la sintomatología del pecado oculto, no analice al del lado. No ve así a su esposo. Check. Vas dos. No. Por favor, nos revisaremos nosotros primero. Pero ¿sabe qué es lo que pasa cuando una persona tiene el pecado oculto? Lo normal, hay más, pero solamente voy a tocar 5 hoy. Uno es que el estado de ánimo de esa persona se altera. Cuando comete pecado y el pecado está ahí, por lo general esta persona empieza a tener unas reacciones inusuales. Algunos entran en depresión, ¿no? Pecado, seguro. No le voy a decir a nadie que pecado. No. Se enojan, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? No. Se enojan de la nada. Tienen ansiedad. Tienen sentimiento de acusación. Las personas que ocultan su pecado a menudo tienen esos cambios repentinos de estado de humor. Están felices un rato, luego enojados. Porque saben que hay algo ahí adentro. Porque saben que. Ya estoy viendo, algunos están mirando. Así,
Pueden sentirse culpables. ¿Y saben qué? Proyectar la culpa en forma de tristeza, proyectar la culpa en forma de ansiedad, proyectar la culpa en forma de ira, porque hay una culpa dentro. Su alma no prospera, no encuentra saciedad en nada. Porque trata de ocultar la frustración que está teniendo. Es que me voy a quedar a trabajar más. ¿Por qué? Porque a ver si así la plata me alegra. Porque hay algo aquí que no puedo agarrar y sacarlo. ¿Por qué? Porque no quiero que me juzguen, no quiero que hablen. Me da vergüenza, no sé, por tantas cosas. Y la Biblia dice en Proverbios 28, 13, que el que encubre sus pecados no prospera. Y a veces hemos tomado este concepto de prosperidad con un asunto de billete. No, no funciona así. La prosperidad es más grande que billetes. La prosperidad es una prosperidad de alma, una prosperidad de comunión, una prosperidad de alegría. ¿De qué sirve tener un montón de plata? Que nuestras cuentas bancarias estén forradas de dinero, pero que nuestra familia sea una familia en la que hay amargura, en la cual hay tristeza, en la cual se están rompiendo los planes de tener una vida en Cristo permanentemente, con una familia feliz. No sirve de nada. Y el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hay otra segunda sintomatología. En inglés está más fácil de interpretarlo. Se llama overthinking. Diga conmigo overthinking. Ay, ay, ay. Iglesia bilingüe. ¿Qué significa overthinking? Overthinking se traduce como pensar demasiado. Reflexionar en exceso sobre algo. Que está ahí y todos estamos llenando, lo está como pensando, ¿no? Mirando un punto fijo. ¿Sí? ¿Me has escuchado? ¿Qué? Está ahí pensando, ¿no? Piensan que metió la pata. Eso es overthinking. Y de la nada, el esposo agarra y llega con flores y chocolates con su esposa, ¿no? Nunca llega con nada. Llega, toma mi amor. La otra agarra, le mira. ¿Y qué es la respuesta clásica? ¿Qué has hecho ahora, no? ¿Cómo que qué has hecho? ¿Qué sabes? ¿Qué? Nada, pues. ¿Por qué? ¿No puedo darte chocolates? Es porque está pensando cómo hacer. Siempre anda distraído. Esta persona, como está con su mente en eso, hasta su eficiencia baja. Hay una invitación de Dios que nos trae descanso. Nadie que está overthinking va a lograr hacer cosas en el reino. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: por nada estén afanosos, Filipenses 4. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Hay algo que está tomando control de nuestra mente. La Biblia dice: métete a orar, métete a rogar a Dios. Y la paz de Dios, no hay paz en mi casa, métete a orar. No hay paz en mi trabajo, métete a orar. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No entiendo cómo Dios ha logrado solucionar este problema. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. El overthinking no es de Dios. Hay una tercera característica: la somatización. Porque esta persona que tiene un pecado oculto, que todo el rato está pensando, ¿no? Que cambia de estados de ánimos. A causa de eso, empieza a tener problemas alimenticios, por ejemplo. Pérdida de apetito, malestar gastrointestinal, fatiga. Otros al extremo, ¿no? Empieza a comer más de lo debido por la ansiedad, ¿no? Otro pierde el apetito, ¿no? Come de mala gana, come demasiado. Algo pasa, hermanos, que el colon se resiente. Anda estreñido, ¿no? No, hermano, todo me hace daño. Porque el estrés, porque la culpa se pueden manifestar físicamente. Y estos son causados por problemas, y estos causan problemas como pérdida de peso, se demacran. Miren, el Salmo capítulo 32, verso 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, ¿no? Porque un pecado oculto
provoca somatización. Muchas veces nos podemos enfermar por estar ahí pensando, estresados. Una cuarta característica, una cuarta síntoma, es la expectación de censura. ¿Qué es eso? Esa sensación constante de ser juzgado. Ay, no me he contestado, no me di, es que sabe algo. Me ha mirado feo. Creo que ya han leído mis correos. Alguien me ha debido ver. ¿Dicen algo? Así, es que tiene una paranoia por saber que va a ser descubierto. Viene a la iglesia, el pastor dice algo. ¿Qué le has contado al pastor? Porque toda la predica ha hablado de mí. Perdóname, el pastor no sabe nada. El pastor está aquí hablando. Y piensa que todos están hablando de él. Piensa que todos le miran. Tiene esa expectación de censura. El quinto síntoma es complicado también, porque se llama proyección. ¿Sabe qué hace este individuo? Se dice, ¿no? El ladrón piensa que todos son de su condición. Si él cometió o ella comete ese pecado, obvio, pues que todos los demás también, obvio. Yo tengo mi ocultadito, seguro también el otro tiene. Es más, la mayoría que acusa, acusa por sus propios defectos, sospecha que otros tienen las mismas malas intenciones. Es complejo, es bien complejo. Y es esa manera, todo lo que acabo de explicarle rápidamente, sencillamente es una defensa psicológica común de alguien que oculta algo. Y ahí está el versículo, Mateo 7. Va en contra de la palabra, porque empieza a ver los errores de los demás y las faltas de los demás simplemente para mitigar la culpa que tiene dentro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu ojo? Ahora, solamente pongámonos, mire, solamente con estos cinco conceptos, solamente pongámonos un poco en la situación del pueblo de Israel. Hay un Acán que tiene toda esta sintomatología, que tiene todo esto. Eso, como es un contaminante que se mueve, que contamina todo, ese contaminante va a dañar las cosas que pasan en el pueblo. Me explico. ¿Cuántos alguna vez han visto alguna película bíblica? ¿Cuántos han visto The Chosen, por ejemplo? Todos en esas películas, en esa serie, todo es bien bonito, ¿no ve? Están caminando y sus telas son bonitas y todos son... andan bien limpios, maquillados. Y la verdad es que no era así. Perdóneme por lo que voy a decir a partir de ahora. Mil disculpas, por favor, no. Lo menos que quiero ser es vulgar en mi comentario, vulgar en mi forma de expresarme, ¿de acuerdo? Pero vivimos en un tiempo maravilloso. Yo no quisiera vivir en un tiempo que no sea este. Para empezar, aquí tenemos baño. Allá no había baño. En los tiempos bíblicos era muy complejo, no es como nos muestran en Hollywood. En los tiempos antiguos no se preocupaban por la profilaxis. No se preocupaban por eso, todos los lugares eran lugares sucios. Uno caminaba y ya estaba pisando el popó de alguien, del otro vecino. ¿Ha escuchado alguna vez que los mexicanos dicen aguas, aguas, aguas para estar atentos? ¿Sí? ¿Sabe por qué? Dicen aguas, aguas, aguas. Porque no habían baños y la gente tiraba las aguas hervidas y las tiraban por la ventana. ¡Aguas! ¿No? Porque tiraban el bacín por la ventana. Siempre eran lugares sucios. La profilaxis no era algo normal en esos tiempos. En cambio, mire, el pueblo de Israel tenía leyes de profilaxis extremadamente claras para poder tener el lugar limpio. Tan claro tenían los judíos de cómo ellos tenían que ir al baño, que existe una ley de cómo tenía que funcionar eso. Había una ley cuando alguien tenía necesidades fisiológicas.
Bueno, filosóficas también, ¿no? ¿No ha visto El Pensador de Rodin? ¿No? Algo está haciendo. Googléelo. Ya cuando mi esposa me dice, pues es como que... Pero mire, ¿cómo era la ley? ¿Cómo era la ley? Algunos les pregunté, oye, ¿Jesús iba al baño? ¿Sí? Porque la Biblia dice que Jesús cumplió la ley. La ley decía lo siguiente, mire esto, Deuteronomio capítulo 23. Ya que hay temas bien, bien chistosos para tocar en la iglesia, difíciles de explicar, como el diezmo, también este es. Lea conmigo. A la cuenta de tres. Dos, tres. Deberás designar una zona fuera del campamento donde puedas ir a hacer tus necesidades. Vamos el 13. Dos, tres. Cuando vaya a hacer tus necesidades, cava un hoyo con la pala y luego cubre el excremento. Como el gato, pues. Exactamente así. Como el... Ahora, ¿por qué? Bueno, la explicación por qué debería hacer eso es sencillo, por un principio de profilaxis, que ese puede ser un foco de cultivo de bacterias y otros microorganismos que pueden esparcirse con el viento, con el calor y provocar enfermedades en el campamento. Pero a ver, explícale eso a la gente de ese tiempo. Ustedes me entienden porque son de este siglo, pero explícale eso a una persona que vivía en ese tiempo. No, vamos a hacerlo más fácil. Verso 14. ¿Por qué? Verso 14. El campamento debe ser santo, porque el Señor tu Dios se mueve dentro de él para protegerte y derrotar a tus enemigos. Ten cuidado de que él no vea nada vergonzoso en medio de ti, o se alejará de tu lado. Simplemente era, miren, yo sé que la profilaxis y el viento, pero no, mira, Dios va a estar en medio nuestro. Qué vergüenza que Dios esté en nuestras calles y así como que, ah, ¿de quién es esto? Dios va a saber de quién es eso. Yo no puedo decir, ah, mira el gracioso, ¿quién ha hecho? Ah, no, pero Dios va a saber. Entonces, como Dios es en medio nuestro, vamos a salir fuera del campamento, vamos a hacer un hueco, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y vamos a tapar el hueco. Y la orden era, cada uno tenga su propia pala. Entonces, es que no había papel higiénico. Hay que entender, no había papel higiénico. Entonces, tampoco era como una pala por familia. ¡Qué asco! Cada uno tenía una pala. Entonces, ¿tú sabías cuánta gente? Porque, perdón, déjeme pensar un poquito. Yo me imagino que tampoco lo metías a tu casa, ¿no? Que dejabas ahí, ¿no? Apoyadito. Y si tú pasabas por ahí y veías cuatro palas, sabías que había cuatro personas en esa casa, ¿no? Y si tu vecino faltaba una pala, tú sabías dónde estaba tu vecino. Así era. No estaba orando en el templo. Ahora solamente recuerde esto. Dios se va a mover en medio de ustedes, porque Él no va a estar en un lugar sucio. Ahora, Acán enterró en secreto. Nadie más sabía que él había enterrado algo anatema dentro de su casa. Pregunto yo, ¿qué habrá usado él para enterrar, no? Si era de uso personal y nadie más sabía. Hay otras versiones que dicen que era una estaca. Dejémosle en pala, ¿de acuerdo? Pero ¿se acuerda de la sintomatología? Que uno de ellos era la proyección y la expectación de que lo están acusando. Imagínate cómo cambiaba esto, ¿no? Porque Acán había enterrado con lo asqueroso, había enterrado ahí y lo había dejado ahí. Él estaba parado en la puerta de su casa y veía pasar una persona con su pala, ¿no? Y acá lo miraba y decía, ¿y este? ¿Dónde estás yendo? ¿Dónde estás yendo? ¿Dónde? ¿Ah?
Y este cabrón pensaba, este quiere quitarme mi tesoro. Por eso está rondando mi casa con una pala. No, el brother estaba yendo con su pala fuera del campamento, así como que. Y ahora este cuate como este agarró y dijo, este quiere robarme mi tesoro. Lo empezaba a seguir, ¿no? Yo yendo con mi pala ahí y un cuate que me sigue, ¿no? Como que. ¡Qué incómodo! Y la proyección, ¿no? Si yo tengo mi ocultadito, seguro él también tiene su ocultadito, ¿no? Entonces, se está yendo el cuate con su pala. Y acá dice, ah, vamos a ver su ocultadito, detrás de él con su pala, ¿no? Y en el pueblo, oye viejo, hay un loco allá que te sigue para ir al baño, ¿te has dado cuenta? Está así, el otro día me ha seguido, hermano. Yo estaba ahí, el cuate estaba en los matorrales. Y en el otro, no, peor, peor. Yo tapé todo. Y luego el cuate vino y empezó a acabar. No, loco, loco. ¿Me entiendes? Que este individuo, mientras tenía eso en su casa, empezó a dañar todo. Porque escúchenme bien esto, hermano. Escúchenme. Tratando de encontrar además a los culpables. O sea, ¿y sabes a quién más lo perseguía más? Seguro a Josué. Porque hacia Josué le encontraba algo. No era mi culpa, era culpa de él. Todo, con un pecado oculto, todo se deteriora. Un pecado oculto deteriora las relaciones entre personas. Diga conmigo eso. Un pecado oculto deteriora nuestras relaciones. Y mientras ocultemos nuestro pecado, poco a poco ese contaminante va expandiéndose. ¿Y sabe qué? Nuestras amistades van a empezar a quebrar. Déjenme guardar mi pala para después. Que la deje allá. No, que devuelva a su dueño. Proverbios, capítulo. Ahora, mire. Aquí hay una imagen de lo que él pudo haber hecho. Todos sabemos dónde estuvo esa pala, dónde estuvo esa estaca. Qué asco hacer eso en tu casa. Qué asco. Le narro todo esto porque necesito llevarlo a este plan, a este entendimiento de que tener un pecado oculto es exactamente igual. Proverbios 16:7 dice así, miren, cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. ¿Hay problemas en tu casa? No, que tu esposa o que tu esposo sea tu enemigo. No. Pero cuando hay muchos problemas en la casa, cuidado. Hay una sintomatología. Tengo muchos choques, tengo lejanía, porque es eso, ¿sabes qué? Va a empezar a sufrir. Va a empezar a sufrir todo. Cuando uno está bien con Dios, tiene fáciles relaciones con las personas. En cambio, cuando uno no está bien con Dios, va a empezar a querer alejarse de la iglesia. ¿Por qué? Porque, cuidado, me piñen. Uy, si se enteraran. Y pensamos que si se enteraron, se enteran, van a tomar represalias. Mejor que ni se enteren. ¿Y sabes qué es lo peor? Muchas veces, los que no quieres que se enteren ya saben. Y aún así te aman y están a tu lado. Cuando una persona se está alejando de Dios, lo primero que se estropean son las relaciones sanas. Y si los amigos nuevos que has hecho son los que provocan el perdernos, nos va a gustar más estar con ellos. Si me hago amigos mujeriegos y termino siendo un mujeriego, si me hago amigos borrachos y termino siendo un borracho, si me hago amigo de mentirosos y termino siendo un mentiroso, no voy a querer estar con la comunidad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no van a probar mi pecado oculto, pero esto sí. Empezamos a dañar nuestras amistades sanas. Lo pillaron a Cam. Y mira lo que pasó. Josué capítulo 7, verso 19. Entonces Josué dijo a Acán, mira lo que le dijo. Ahora ponte en los zapatos de Acán.
Acán está ahí con su pala, ¿no? Ya saben lo que hizo. Y le dice: hijo mío, aquí se viene, aquí se viene. Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Uf, qué alivio. Yo pensé que me iban a garrotear. ¡Ah, qué lindo! Era para que dirija una alabanza. ¡Ah! Era para eso. Era para que alabe. Era para que cante. ¡Ah! Detallado. Eso era. ¡Qué belleza! Para que alabemos. ¿En qué consistía esta alabanza? Siguiente. Y declárame ahora lo que has hecho y no lo encubras. Ah, sí, iba a cantar. Era para que cante, pero en jerga de la mafia era. Ya, canta. ¿Qué has hecho? ¿Por qué declarar? ¿Por qué declarar lo que uno hizo? Alabaría a Dios. En este caso, está muy sencillo. Porque el nombre de Dios estaba dañado. Por culpa de Dios es que no hemos ganado esta batalla. Por culpa de Dios es que no hemos logrado el objetivo. Canta. Di lo que has hecho. No es culpa de Dios. Es que yo tengo mi pecado oculto y lo he tapado. Dios no tiene la culpa de esto. Dios es glorificado. Creían que Dios era culpable, pero la dignidad de Dios, que está manchada al confesar nuestro pecado, eleva la dignidad de Dios, porque Dios no tiene nada que ver en esto. Es nuestro pecado. Alaba a Dios. Ahora mire, el asunto está aquí, verso 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo codicié y tomé, y aquí que están escondidos. Voy a volver a hacer la pala. Escondidos bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Cabé lo más que pude para taparlo. Y tomando de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y le pusieron delante de Jehová. ¡Qué bueno! Encontraron el material radioactivo, ¿no es verdad? ¡Lo encontraron! ¿Pero dónde lo enterró? En su casa. Entonces, si este es un anatema contaminante que contamina, ¿qué más está contaminado? La casa. Mire, usted sabe la historia, por eso lo estoy narrando tan rápido. Usted sabe lo que va a suceder. Si nosotros fuéramos científicos y encontramos en una casa material radioactivo chernobilita enterrado, ¿qué haríamos? Se quema toda la casa. Es lógico, porque todo está contaminado. Sí, algunos dicen: qué locura lo que hizo Josué, porque hizo matar a toda la familia, destrozó toda la casa. Quemen todo, dijo. ¿Saben qué? Es que así se maneja la radiación espiritual. A veces pensamos que nuestro pecado oculto solo nos va a dañar a nosotros. No es así, hermano amado. Por eso es tan peligroso. Entonces Josué, dice el 24, y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Véalo como un asunto radioactivo, es lógico. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Jehová se volvió de su ardor, de su ira, y por eso aquel día se llama Valle de Acor hasta hoy. Acán, por si acaso, significa perturbador. El pecado este oculto destruyó toda su casa. Toda su casa. Mire, yo sé, es muy posible que aquí no haya ninguno. Pero ¿cuál sería la contraparte de esto? ¿Cuál sería la actitud contraria, el otro polo?
17 capítulos más adelante, allá en el capítulo 24, Josué con el pueblo ya ha vencido a los 31 reyes. El pueblo ya tiene un lugar designado, partido, todos ya tienen un lugar para ir con su pala. Ahora tienen territorio, están organizados, pero el pueblo empezó a comportarse de manera inadecuada. Josué ya es un hombre mayor. Josué tiene 110 años. Ha cumplido lo que Dios le ha dicho que tiene que hacer. Y Josué una vez más reúne a todo el pueblo. Vengan, vengan, tengo algo que decirles, porque ya se están pasando así. Y reúne una vez más a todo el pueblo y le dice así, Josué 24, verso 15. Miren, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirven. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Miren, miren, ¿saben qué? Hagan lo que mejor les venga en gana. Reina Valera Alejandriana 2024. Hagan lo que les venga en gana. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Qué paralelo! Porque a causa de un pecado oculto, la casa de este hombre se destruyó. Fue quemada. El paralelo es esto, ¿saben qué? Hagan lo que les dé la regalada gana, pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. El problema empieza con la casa de Acán, pero soluciona y termina el ciclo con la casa de Josué. Josué significa Dios es salvación. ¿Saben qué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. No tengo doble vida, no tengo un pecado oculto, no hay nada que puedan agarrar y cavar en mi casa. Quieren que caben, no van a encontrar nada, no tengo nada. ¿Y saben qué? A causa de eso serviré al Señor. No ando con estados de ánimo medio revueltos. No ando overthinking. No, todavía qué voy a hacer, cómo se ve la cosa, si me pillan, no me pillan, si me agarran el teléfono, no me agarran el teléfono, le pongo contraseñas a mi teléfono, le prohíbo a mi mujer agarrar mi teléfono, le prohíbo a todo el mundo agarrar mi teléfono. Y ¡ay del que encuentre esto! Overthinking. No hay somatización, así me duele todo porque no sé qué voy a hacer con este pecado. No hay sensación constante de ser juzgado. No hay esa paranoia de que todos los demás también están pecando porque no tengo nada oculto. Yo en mi casa serviremos al Señor. Hermanos, y va a saltar uno y va a decir, ay, eso está mal escrito. No se dice, yo y mi casa serviremos, el burro por delante. Se dice, mi casa y yo, se dice. Y vamos a cantar, mi casa y yo, porque eso está mal escrito. Sí, puede estar mal escrito, perdónenme si está mal escrito, pero está mal escrito, debería ser mi casa y yo. Sí, así se escribe, pero yo y mi casa se hace. Se hace, primero yo y luego mi casa. Así se hace. Voy a empezar yo. Hermanos, ¿hasta cuándo vamos a seguir llevando contaminación a nuestra casa? ¿Hasta cuándo vamos a seguir matando a nuestra familia? ¿Hasta cuándo vamos a seguir ocultando eso? ¿Hasta cuándo? ¿Seremos nosotros la puerta de la inmoralidad y la perversión en nuestra casa? ¿Seremos nosotros esa puerta? Cuando todos se duermen, toda la casa está en silencio y yo me despierto a ver porno, ¿no? Pues que nadie se entera. Sí, pero el diablo se ha enterado. Nos ha entrado a robar y de paso yo le he abierto la puerta. Hermano, si seguimos caminando de esa manera, perdóneme, nuestros hijos lo van a pagar, porque eso es anatema, contaminante. Y luego vamos a estar con mi hija se ha embarazado. ¿Quién abrió la puerta, pues? Y ahora mi hijo está haciendo estudios. ¿Y quién abrió la puerta? ¿Quién cavó con la pala que tenía que tener otro objetivo? ¿Quién usó la pala de manera inadecuada? ¿Quién metió la contaminación?
Pastor, pero es que yo hago pues devocional, todo el tiempo hago devocional y luego de eso leo el horóscopo para reírme, pues pastor, para reírme. ¿Así? Eso se llama anatema. Sí, es que me junto con mi compadre, con mi comadre. Mi comadre no sabe lo bien que la pasamos. Sí, no es cristiana, ¿no? Le gusta leer en cigarro, le gusta leer en plomo, le gusta leer lo que sea que se lee, le gusta leer las cartas, ¿no? Pero ahí, ¿no? Ahí nos juntamos y cavamos un poquito, que siempre, ¿no? ¿Qué es pues un traguito, pastor? ¿Qué pues es un junte con los amigos? ¡Es terrible! No es un chiste, no estás viendo las consecuencias ahora, pero estás cavando. Y si no lo sacas, todo va a morir. Hasta el gato va a pagar las consecuencias. Solo tengo un mensaje para usted el día de hoy, después de tanta cosa. Hijo mío, dale alabanza a Dios. Cuenta lo que hiciste. Porque somos las personas encargadas de dar el ejemplo y ser la bendición de nuestra casa. Y también somos las personas encargadas de llevar el anatema a nuestra casa. No te olvides. No te olvides la bendición grande que viene aquel que cambia su forma de pensar, que se entristece por lo que hizo, pero que da fruto digno de arrepentimiento. Lo más terrible es que no es que nos robaron y nuestra familia se destrozó. Lo más terrible es que yo abrí la puerta de mi familia para que eso suceda. Puedes pensar eso un instante, pero qué diferente pasar hoy y decir, ¿sabes qué? Los demás pueden hacer lo que les dé la gana. Esta nación puede hacer lo que le dé la gana. Que aprueben todas las leyes que quieran, del aborto, de los gays, que hagan lo que le dé la gana a esta nación. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy tengo una pregunta para ti. ¿Dónde lo enterraste? ¿Dónde lo enterraste? ¿Dónde lo ocultaste? Hijo mío, alaba al Señor y manifiesta ese pecado. No te digo que me busques en consejería para quiero hablar con usted, confesarle mi pecado. Pero sácalo de una vez. Habla con el que tengas que hablar. Habla con la que tengas que hablar. De apariencias nunca vamos a llegar a ningún lado. Cuando uno empieza a cavar su propia casa, uno está tan ocupado en sacarlo el anatema de su vida, que deja de ver la vida del otro. Qué fácil ir y cavar al otro. Qué bonito cavar al otro. Pero qué tal si esa estaca, esa pala con la cual nosotros mismos hemos cavado para ocultar, y que todos vean que somos unos cristianos bien bonitos, una familia bonita, una iglesia bonita. Qué tal si agarramos, escarbamos un poco y decimos, ¿sabes qué? Esta es mi realidad. Es el primer paso para empezar a caminar. Yo quisiera que oremos. Y ahí donde estamos, decirle, Señor, tengo los síntomas. Es verdad, tengo los síntomas. Pero si tú vienes a mi casa y te reconozco, puedes escarbar. Y ahora sí te puedo recibir en mi casa y tomar el pan contigo y comer como los de Maús, ¿no? ¿Te animas a eso? Mire, simplemente para que, para generar un ambiente en el cual podamos llevar a libertad, yo quisiera invitarles a todos a que nos pongamos en pie. Y sabe, por respeto a alguien que hoy va a cavar dentro de su corazón y va a hablar, yo quisiera invitarle a que todos nosotros cerremos nuestros ojos para que esa persona tenga la libertad
Es más, cabina, si pudieras apagarme la luz del salón, por favor, por completo. Para que esa persona tenga la libertad ahí. No solamente pensar y decir, sí, Señor, yo tengo esto oculto. No, no. Alaba a Dios. Canta. Canta. Y dile, Dios, yo arruiné a mi familia. No es culpa de mis hijos, no es culpa de mi esposo, no es culpa de mi esposa. No, mi culpa. Señor, yo he estropeado mi empresa. No es culpa de mis empleados, no es culpa. Es mi culpa. Dios, yo he arruinado mi ministerio. No es culpa de la iglesia, no, no, no es tu culpa. Es mi pecado. Y soy un sinvergüenza. Porque lo tapo. Y lo piso. Perdón. Perdón. Espíritu Santo va a empezar a hablarnos a cada uno.